Buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a una nueva video reacción de Código Lyoko. Ya pasó mucho tiempo desde que os traje la última video reacción. Ya tenemos Código Lyoko en Minecraft, Código Lyoko en Roblox, Código Lyoko en realidad virtual, Código Lyoko en muchos proyectos. Ahora es el turno de explorar una nueva sección que hay en YouTube, que se empezó a poner de moda hace mínimo 2 meses. Hablemos de los shorts. Y hoy os traigo la reacción a los shorts de Código Lyoko. El creador de todo esto es el grande del señor Vigos YouTube, que lo conocí hace poco y su contenido me pareció bastante interesante. Tendréis el link de su canal de YouTube en la descripción. También estaba haciendo una serie del Quest for Infinity, pues os apetece echarle un vistazo. Aparte, no hay que olvidarse del grande de Renzo, que está ahí comentando por Twitter siempre en las publicaciones. Muchísimas felicidades adelantadas por un día por tu cumple, tío. Espero que te lo vayas a pasar muy bien en tu día, ahí a darlo todo. Y nada, espero que os guste el vídeo de hoy, chicos. Si es así, a reventar el botón de likes, todas vuestras opiniones en la cajita de los comentarios. Y vamos a ver un total de 15 shorts lyokeros. De que veamos todos juntos los 15 únicos shorts de Código Lyoko que hay hasta ahora. Tenemos la lista de los 15 shorts. Este chaval es el único que ha hecho shorts sobre la serie y vamos a ver qué tal. Yo no me he visto ninguno, sé que cada pocos días sube uno nuevo y me he querido esperar un mes o así. Así que vamos a empezar por el primero, que se trata de que Aelita salva el Skid Blanir de William Sanificado. Una de las batallas más épicas. Buenos reflejos de William. Ahí punto para Ulbrich porque consigue dañarle un poco. Pero William supo contraatacar bien y al final lo derrotó. En lo que esa batalla, una mantarraya consigue destruir a Odd. Y aquí es cuando viene el mejor momento para Aelita. Una de las pocas veces en las que crea una super bola de energía y consigue derrotar a William Sanificado. Pasamos al siguiente short. Este fue el momento en el que por primera vez descubren las tarántulas de Sana. Odd, Ulrich y Yumi contra la primera tarántula de Sana. ¿Estás bien? Ah, sí. Hay que retocar el aerodeslizador, Jeremy. A lo mejor hay que retocar al piloto. ¿Qué pasa, Odd? ¿Te has resbalado? ¿Qué es eso? Ahí claro, es un nuevo monstruo y no saben cómo atacarle. Uf. Yumi directamente de una. ¡Hay flechas láser! Este es uno de los momentos en los que le cogemos más tirria, más rabia a Zizi, que es cuando engaña a Aelita para que Jimmy la castigue. Claro, claro, Aelita es nueva en Kadik y por desgracia es engañada por Zizi. Cuando se mete a las duchas de los chicos. Las duchas de chicas están abajo, Aelita. Aelita Stones, ¿qué te crees que haces aquí? Pero yo creía que... No quiero oír tus excusas. Como vuelvas a hacerlo, vas directa al despacho del director. Bueno, doña Einstein, es como te dije, ¿eh? No hay ni una sola chica en estas duchas. Sí, sí, ya estamos hartos de tus bromas pesadas. ¿No puedes dejar a Aelita en paz? Sabías que te creería, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, Ulrich? Guapo tendrá que adaptarse, ¿no crees? Esto es una jungla. Y que lo digas, es que sí, tengo sí. Un orangután delante de las narices. Al final terminan por reírse de ella, así que... Sí, sí, es una petada. Pobre Aelita. Todos recordaremos ese momento en el que Aelita se cabreó y descubrió así, por casualidad, el Sector 5. ¿Qué? ¿Te vuelves ya al norte? ¿Por qué no? Ahí al menos me sentiría en casa. Una vez más aparece Zizi. Fastidiarle un poquito a Aelita. ¿Ya se ha ido?
Así que debe de estar enfadada. Maelita ya no está en este sector. ¿Un quinto sector? ¿Un quinto sector? ¿Tú estás pirado o qué? ESCIPION. Contraseña. Primera vez que entran al sector 5. Lucifosa, como no, haciendo de las suyas. Es el momento cuando ya se deciden a visitar el sector 5 y conocerlo más a fondo. Como no, la Cifosoa va a hacer siempre de las suyas. Había una sala enorme. Lo que no me acuerdo es dónde está Yumi en ese momento. Cada vez que entráis en él. Porque al explorar un nuevo sector tenían que ir todos. Pero bueno, odio Ulrich Chapán. Son potentes y muy feos. Lo que faltaba, ¿qué hacemos ahora? Estáis en un laberinto y un mecanismo en la pared. ¡Rápido! ¡Se acaba el tiempo! ¡Cinco! ¡No! Por poquito. ¡Ulrich! ¡Hala, venga! Un tercero para rematarlo. Este es uno de mis momentos favoritos del episodio. Yumi aquí muy top. Y lo que no consiguieron hacer los demás, lo hace Yumi. Bien. Shan vive en el sector 5. ¡Ah, Yumi! Tanto los padres de Yumi como Jim consiguen descubrir la vieja fábrica y todo lo que hay ahí. Es evidente que es obligatorio hacer una vuelta al pasado. Así que vamos a ver. El peluche este, enojo. Claro, Yumi se escapó. Y luego, claro, Jim descubre a Kiwi. Pero es muy posible. El director del MAS también descubre la vieja fábrica que hay dentro, porque claramente sí, sí. Está de por medio. ¡Es ese chucho asqueroso! ¡Venga, suéltala ya! Así cuando la zapatilla se le cayó al agua. ¡Kiwi! Yumi, ¿qué es todo esto? Me parece que tenéis mucho que explicar. Te crees muy listo, ¿Pero qué? ¡Jeremy! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿No te suena nada? ¡Qué raro, porque ya has estado aquí! ¿Pero qué dices? ¿Me acordaría? Pues sí y no. ¿Eh? Volvemos al pasado. Desde este episodio, Sana consigue controlar las vueltas al pasado y se hace evidentemente más fuerte. ¡Ya estamos a Martes! ¡No, no estáis soñando! O más bien, ¡ya no estáis soñando! ¿El episodio de Un Gran Día? ¿O creo que esto cuál es era? Lo que estabais bueno, buscando. No me acuerdo exactamente. ¡Oh, vaya! ¿Os creíais más listos que yo? Voy a ponerle esta grabación a mi padre. De repente, sale una vuelta al pasado. Es increíble que pronto vaya a ser real. Es peor de lo que yo creía. Se les ha ido la olla. Pero es de locos. No ha controlado la vuelta al pasado para divertirse. ¡Preparaos! ¡Vuelve a empezar! Dos vueltas al pasado en un solo episodio. ¡Ya estamos a Martes! ¿Entonces no ha oído hablar de esa niña que supuestamente es prima de su hijo? No, se lo aseguro. Siento haberla molestado. ¡Ya estamos a Martes! ¡No, no estáis soñando! Sigue a salvar a Ulrich en el sector 5. A ver cómo lo salva, porque aquí este momento no me acuerdo. Nunca hemos accedido a tantos datos. Déjame a mí ahora, ¿vale? Jeremy, son ellos. Bueno, aquí son tres mantarrayas para bebés, los guerreros líos. ¿Qué crees que son? ¿Machos o hembras? Viendo su carácter son chicas, ¿no? Observa, van a saber lo que es un tío. Jeremy, ¿de verdad tengo que oír estas cosas? Fácil. ¡Ah!
Por poco, ¿eh? Justo a tiempo. Uno de los primeros episodios en los que vemos la teoría hecha realidad de que Aelita es una villana. Cuando Aelita es poseída por Sana, en este episodio ya ataca a Yumi y a Ol. Bien, bien, bien. Deja de obedecer a Sana. Déjame en paz. Bien, bien, bien. ¡Yumi! Bueno, consiguen salvarla a tiempo, que oye. Nada, claro, con las habilidades que tiene Aelita, si la posee Sana, fijaros. Madre mía, o sea, es que tiene todo tipo de recursos Aelita. Bien, bien. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me estás apuntando? Consiguió poseer a Sissi. Sissi poseída luchando contra Ulrich. Es algo un poco surrealista, ¿no? En la sala de las calderas, con el humillo ahí de fondo. Vamos a ver qué tal. ¿Pero qué hacéis? ¡Os necesito aquí! Sigue sin contestar. Venga, vamos a buscarlo. Me siento mejor que nunca. Madre mía. Ayudadme a llevar a este payaso a un lugar más seguro. Incluso estando poseída, Herf y Nicolás la siguen. Claro, ahí le dan más miedo. ¡Cuidado! ¡Sissi está poseída por Sana! Absolutamente nada, yo me largo de aquí. Bueno, casualmente va a arrastrar a todos para luchar contra Sissi. Bueno, con la niebla ideal para ocultarse. Bien. Sissi, no. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Qué hago yo aquí? Si mal no recuerdo, en este short aparece el episodio en el que Jeremy consigue controlar una torre. Y luego, claro, interviene Sana y posee al clon de Jeremy. Y nada, se viene una batalla a tres. Jeremy Sana contra Ott, Ulrich y Yumi. Vamos a ver en qué queda la cosa. Jeremy sanificado. Bueno, en este caso, su clon. Madre mía. Bien, bien. Bueno, oye, un pedazo de golpe que se lleva Jeremy. Venga, ven aquí, deditos mágicos. Menos mal que le has dado al poste y no a mi cara. Luego lo tienes que arreglar. Aquí el pobre Ot es el que más se ceba. Es el que más golpes recibe por parte de Jeremy sanificado. Madre mía. Aquí Ot es un maniquí de pruebas, básicamente. Esa imagen es epiquísima. Bien, bien, bien. Episodio 32, es el día de San Valentín, cuando Aelita recibe un regalo muy bonito que supuestamente es de Jeremy. Llega un repartidor poseído y nada, ahí prendió una mecha. A ver, el regalo es bonito. Pero claro, el collar es algo así como con Harry Potter. Un collar hechizado para controlar al portador. Ay, Jeremy, que te dan un beso y te ponen nervioso. A ver si al menos así podemos hacer algo. Ahí aún no saben que está poseída. Lo siento, Yumi. Yumi, ¿sabes de dónde ha sacado a Aelita el collar? Creo que lo encontró en su puerta. Pero es que se dan cuenta la gente tarde con lo del collar. Ya casi llegando a la torre, ¿sabes? El mítico episodio de la mezcla final, cuando se da esa fiesta en Cádiz. Ahí con William, Christoph Mevala, Aelita como DJs. Bueno, William en realidad no, pero Aelita consigue descubrir su talento como DJ. Y aquí vamos a ver, pues,
¿Qué tal? Mi padre dice que podemos usar el gimnasio. ¿Ha dicho que sí? ¡Va a ser el baile del siglo! ¡Pon ese potro contra la pared! Aquí, aquí quiero que poseían a Jim. ¡Oh, no! No me lo puedo creer. Así que es cierto, el director nos deja hacer la tecnofiesta. Eso parece, sí. ¡Va a ser la bomba! De bomba nada, la mesa de mezclas está rota y no sé cómo. Bueno, ¿y quién paga el pato para arreglar eso? ¿Sí? ¿Puede? No, no tengo tiempo para jugar con una mesa de mezclas. Jeremy Gordon. ¿Podría ayudar? Entonces, ¿esto es lo que hace la música? Sí, pones los discos en los platos y la mesa mezcla las canciones. El truco está en sincronizarlas. ¿Vas a tardar mucho? No, ya está. ¡Funciona! ¿Quieres probar? Bueno, al final William no fue quien arregló la mesa de mezclas. Pues Aelita. Sabe arreglar esas cosas y encima tiene talento payasos, como DJ. Creo que ya está bien. Es que no sabéis la hora que... Me sincero, chicos. ¿Alguno de vosotros ha copiado o ha intentado copiar alguna vez en un examen? Pues Ot aquí lo pone en práctica. Y vamos a ver qué tal el cuadrado del cociente es igual a... ¿Cero? No, bien. Me rindo. ¿Dónde vas? Estudiar sopa de tomate o algo así, pone. Y dudo que tú puedas ayudarme. Y no te agobies con ese examen. Yo no me fiaría de una máquina expendedora en la que a la vez te ponen café como que te ponen una sopa de tomate. ¿Esa cosilla empieza por Chu y acaba por Leta por casualidad? Vaya, me has leído la mente. Paso de tu estúpido plan. Uy. Oh, ¿no has estudiado nada? Nah, pero como le dije a Jeremy... Si vas a copiar, chupado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Inspección del sargento Jim. Para algunas cosas sí que son estrictas, para otras... Ay. Anda, pasa. Esto no me lo esperaba. Podéis empezar. Será un examen trimestral o algo así. Jeremy y Aelita. Muy bien, Ot, vas mejorando. Recordamos todos, este episodio es una de las pocas ocasiones que tiene Sana para poseer a Jim. Jim como guerrero sanificado. Es que daría mucho juego, tiene mucha fuerza. Es una persona así robusta. Para ser un guerrero sanificado sería la leche. Aquí es cuando iba a dejar los exámenes y justo Sana lo posee. Y solo está el pobre de Ot y el pobre de Dolrich para darle... Para darle caña en la fiesta, aquí de mientras, ahí dándolo todo, que están todos. Jim consigue secuestrar a Aelita, unos rayitos y se la lleva. Aquí Kiwi era uno de los personajes más claves porque servía de informante para que ellos se dieran cuenta de lo que iba a pasar. Me la llevo a la enfermería. Nosotros nos encargamos de Jim. Si no se encarga él. ¿En qué jaleo os habéis metido? Enfrentaros a Jim sanificado y encima por dos. Ese golpe no se va a olvidar nunca, Ulrich. Yo, el pobre. Pero ahí Ulrich estuvo rápido. Consiguió una barrita de hierro, de nada. Y solo consigue noquearle. A mí me hubiera matado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta video ración totalmente improvisada. Que existieran shorts de Código Lyoko. Y ahí está. Muchísimas gracias, Vigos, por traerlos aquí a YouTube. Y nada, espero que os haya gustado esta nueva video reacción. Ya tenemos video reacciones de todo tipo en cuanto a Código Lyoko. Y nos veremos en el siguiente vídeo y en el siguiente directo. Espero que os haya gustado y nos veremos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos de esta semana. Esta semana va a ser increíble. ¡Nos vemos! That I was no good at all, such a waster, and suddenly I was out of the cool, stuck with the fool.